Libertad presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. Bienvenidos a bordo. De la mañana con 2 minutos, bienvenidos amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, 820 AM y la www.radiolibertad.com.pe, a su programa Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Los saluda su amigo Omar en esta fría mañana, empezó a llover, ya está cambiando el clima absolutamente, así que hay que estar bien, bien abrigados. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo, un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Una estupenda realmente oportunidad, ¿no?, para el desarrollo profesional de todos los muchachos que han pasado por el servicio militar. Ahora, en unos minutitos, vamos a conversar con su director. Hemos estado conversando fuera de cámara. Realmente me ha sorprendido la calidad técnica de los equipos que tienen, la plana docente, las facilidades que hay, los convenios. Eso lo vamos a conversar en unos cuantos minutitos. Pero como siempre, Carlitos, vamos a ver qué opina nuestra gente, qué nos pregunta nuestra gente en nuestro Facebook Marina R. El Perú Oficial. En Embarcados, Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial y nuestro Twitter @naval_perú. Bueno, les contamos que vamos rumbo a los 300.000 fans. Vamos en 292.714 fans en nuestro Facebook. Sin duda alguna, el Facebook de la Marina rompiéndola en las redes sociales, en comparación, por supuesto, a todos los demás, pues, institutos militares. Estamos, pues, gracias a toda la gente, pues, de prensa, de la Dirección de Información, que día a día va posteando ahí notas, comentarios, fotos, novedades. Realmente vamos creciendo bastante. Bueno, revisando el Face, veo que mucha gente comparte cosas, además de comentar acá en nuestro Facebook, como Melisa Arquiñego Meléndez, que nos comparte una impresionante foto de nuestro BAP Unión surcando los mares. Impresionante la fotito, realmente muy bueno. El BAP Unión ya pronto saldrá, pues, a navegar los mares del mundo con nuestros cadetes navales. Marinazo hace ese buque. Martín Ceballos nos manda un saludo, nos dice: Marina R. Perú, lo máximo. Un abrazo para ti también, mi estimado Martín. El Centro de Altos Estudios Nacionales en la Escuela de Posgrado postea, por ejemplo, tres fotos de nuestro comandante general de Marina, el almirante Edmundo de Vil del Campo, ¿no?, en una conferencia magistral en el CAEN, nada menos que en el CAEN. Eduardo Puquio nos pregunta: ala, buenas tardes, dice. Ala, así ha puesto. Ala, buenas tardes. Quisiera hacer mi servicio militar en Infantería y Marina. ¿Qué requisitos piden, mi estimado Eduardo? Es muy simple. Primero, tienes que tener 18 años. 18 años cumplidos, porque en el año 17, ojo, tienes que sacar tu libreta de inscripción militar, ¿no? El servicio militar es a partir de los 18 años. Peruano de nacimiento, soltero, sin hijos. ¿Qué más? Que también es un beneficio, debes haber terminado tu primaria completa. De repente no has tenido la posibilidad de terminar tu secundaria. Haciendo tu servicio militar, tienes la posibilidad de poder, ¿no?, terminar el colegio. Bueno, y servir en Infantería Marina, simplemente tienes que ir a la Avenida Grau 103, Chucuito, Callao. Esto queda a la espalda del Real Felipe, en Chucuito. Ahí queda la Jefatura de Reservas Navales y Movilización de la Marina, ¿no? Vas, te presentas, ahí puedes averiguar algunas cositas, ¿no?, complementarias si quieres al servicio militar, y siempre hay un personal de Infantería Marina, ¿no?, que te puede orientar al respecto. Bueno, también tenemos algunas fotos, algunas noticias que nos comparte la Sociedad Nacional de Pesquería. Comparte una interesante noticia, ¿no?, que la ha compartido, la ha reenviado de la página web de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, en el cual se ve, pues, una nota sobre que la Capitanía de Chimbote ha efectuado un operativo conjunto interviniendo a nada menos que 12 embarcaciones pesqueras que tenían, pues, seguramente realizando acciones ilegales. Ronald Gustavo Medina nos pone:
tú puedes ser uno de nosotros. El hombre pues quiere postular al CITEN y está pues haciendo promoción de del CITEN, bueno, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval CITEN, ¿no? Por si acaso, para el CITEN, informes, pueden entrar a la página web, ahí es lo más fácil, www.citen.edu.pe, www.citen.edu.pe. ¿Quieres ver los requisitos? / requisitos de admisión. Ahí está todo. Miguel Ángel Almeida nos pregunta, buenas tardes, una pregunta. ¿El oleaje anómalo aún sigue presente en la costa? Mi estimado Miguel, ya no hay un oleaje anómalo, pero vemos que tú estás pues interesado en estos temas. Y bueno, para todo el mundo es importante estar al tanto, sobre todo los que viven en las poblaciones costeras, ¿no? Muy sencillo, tienen que entrar a la página web de la Dirección de Hidrografía y Navegación de nuestra Marina, www.dhn.mil.pe, www.dhn.mil.pe, o también nuestra página web marina.mil.pe. Ahí nosotros siempre posteamos, siempre compartimos todas las novedades, todas las noticias que nos envían nuestros amigos de la Dirección de Hidrografía y Navegación respecto a las novedades en cuanto a oleajes y mareas. César Aquino quiere hacer un contacto, nos pone: hola amigos, quiero contactar con mis promociones de la clase 80, compañía Alfa, contingente de promoción Sangre. Escribe MacGyver, es un nombre de combate, creo, de mi estimado Cecita. MacGyver, le dejo mi celular, 989-07-1891. El hombre quiere contactarse con sus promocionales. Bueno, pero igual también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Marina R. El Perú Oficial. Ahí el hombre siempre seguramente debe estar en contacto, y también sus promocionales pueden ponerse pues en contacto con mi estimado César Aquino. Bueno, 11 de la mañana con 8, casi 9 minutos, como lo mencioné en la presentación del programa. Vamos a conocer lo que es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Para tal efecto, tengo en cabina a su director, el almirante Luis Peralta Guzmán. Bienvenido, Luis, al programa. Buenos días, muchas gracias, Omar, y a Radio Libertad por esta oportunidad que nos brindan para dar a conocer las actividades que venimos realizando en esta institución educativa superior. Mi estimado Luis, este instituto es relativamente nuevo, ¿cierto? Así es. ¿Con qué idea fue creada? Porque hay pues la competencia por la calle pues es inmensa, ¿no? Las posibilidades que pueden tener los chicos son inmensas, pero lo que vinimos conversando fuera de cabinas es que al crearse este instituto se ha diseñado de una manera muy precisa para los chicos pues que ha hecho su servicio militar, como lo dijiste, y está súper equipado. Cuéntanos un poquito cómo nació esta idea. Sí, este instituto ha sido creado especialmente para brindar una educación profesional técnica dirigida a los licenciados de las Fuerzas Armadas, ¿no? De esta manera se está dando cumplimiento a uno de los beneficios que tiene contemplado todo aquel joven que realiza su servicio militar. Y esto está establecido en la ley del servicio militar. Uh-huh. O sea, puntualmente es un instituto diseñado y implementado para los licenciados. O sea, una persona de la calle, no sé, un chico cualquiera, una chica cualquiera, tendría necesariamente que haber hecho servicio militar para poder acceder a este instituto, ¿cierto? Efectivamente, uno de los requisitos para poder ser admitido dentro de nuestra institución es haber hecho previamente el servicio militar en cualquiera de nuestras tres instituciones armadas. Ah, eso, ¿no? Es importante. Ejército, Marina y Aviación. Uh-huh. Los que están haciendo servicio militar, ¿pueden acceder también a este instituto o primero o después tienen que licenciarse? Mejor. Lo que estamos haciendo es de que el proceso de admisión se lo aplicamos inclusive al personal que está próximo a licenciarse, ¿no? De tal manera que cuando ya cumplen su servicio militar, tienen asegurada ya un futuro para su superación personal, ¿no? Claro, es bueno porque pueden empalmar, ¿no? Pueden licenciarse y empezar a estudiar, ¿no? Así es. Continuar, ¿no? Estudiando, porque en servicio militar ya recibe pues ciertas academias, cierta instrucción técnica de alguna manera, ¿no? Sí, por ejemplo, para el proceso de admisión del segundo ciclo académico de este año 2016,
Hemos aplicado ya el proceso de admisión a las tres instituciones armadas, al personal que está próximo a licenciarse, ¿no? Sí. Y finalmente, el jueves 7 de julio, vamos a aplicar un último examen dirigido a todo el personal que no tuvo la oportunidad de rendir su examen en las fechas ya anteriores, y también a los licenciados que con anterioridad ya habían culminado su servicio militar, ¿no? De tal manera que este jueves 7 de julio, en las instalaciones de nuestra institución, cito en el Fuerte Hoyo Rubio, en la avenida Alcázar sin número, tienen su oportunidad para poder iniciar estudios en nuestras 12 carreras profesionales técnicas que forman parte de la oferta educativa. Bueno, para ello estamos a un par de días. Suponiendo que yo soy un chico que de repente me acabo de licenciar y estoy escuchando embarcados y dije, uy, me voy a poner las pilas con esto, todavía me quedan dos días. ¿Qué cosa es lo que tendría que llevar ahí al cuartel Hoyos Rubios? ¿Voy simplemente con mi documento de haber sido licenciado? ¿Qué requisitos tengo que tener para poder ir y de repente postular? Porque me quedan un par de días nomás. Así es. Bueno, los requisitos, como mencioné, es estar próximo a licenciarse o ya estar licenciado, bien, para lo cual tendría que acreditar la respectiva libreta militar, el tener estudios secundarios completos, porque nosotros ofrecemos carreras profesionales técnicas que, claro, tienen una duración de 3 años. Uh-huh. Y de acuerdo al sistema educativo, pues para poder seguir estudios en esta modalidad de carreras, uno de los requisitos es haber culminado la secundaria en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Uh-huh. Y el otro requisito es la edad, no tener más de 30 años. Okay. Bueno, está bien, es sencillo, no creo que sea complicado. Uno tiene su certificado de estudio del colegio, ¿no? Haberlo hecho afuera o durante el servicio militar también, que es una de las ventajas que te da el servicio militar. Bueno, y tu documento, pues, de haber sido licenciado o estar próximo a licenciarse. O sea que es sencillo, tienen un par de días nomás para ponerse las pilas y ir al cuartel Hoyos Rubio y postular, que sin duda sigan escuchando embarcados que van a saber bastante más sobre este instituto. Y una de las cosas, pues, clave, mi estimado Luis, ¿cuántas carreras viene brindando este Instituto de Educación Superior de las Fuerzas Armadas? Sí, como lo mencionaste, somos una institución educativa nueva. Nuestras actividades la iniciamos el 27 de junio del año 2015, vale decir, el año pasado. Iniciamos con 5 carreras profesionales técnicas, que son las de electrónica industrial, construcción civil, computación e informática y mecánica de producción y mecánica automotriz. Y para este segundo ciclo del año 2016 estamos aperturando las otras 7 carreras, que son las de topografía, análisis de sistemas, administración de recursos forestales, industrias alimentarias, administración hotelera, mantenimiento de maquinaria pesada y explotación minera, con lo cual completamos la oferta educativa de este proyecto, que contemplan 12 carreras. Y como verás, son carreras que tienen una diversidad, enfocadas todas ellas en el sector productivo nacional. Sí, eso es lo que he estado escuchando, ¿no? Por ejemplo, el tema de explotación minera, ¿no? Mantenimiento de maquinaria, un poco se han enfocado de acuerdo, pues, a las demandas, pues, que el mercado laboral hoy exigen, ¿no? Porque hay institutos que tienen, pues, otras carreras que no necesariamente, pues, son muy atractivas, o es más difícil conseguir trabajo, me imagino. Sí, este proyecto educativo ha sido creado, pues, después de un riguroso estudio, ¿no? En ese estudio se hizo un análisis del mercado laboral conjuntamente con los gremios empresariales y se determinó cuál era la brecha de profesionales técnicos que necesitaban cubrir, y se determinó que aproximadamente existen 300.000 puestos de trabajo que actualmente no están siendo cubiertos por las instituciones educativas que forman en profesiones técnicas. Es por eso que se seleccionaron estas 12 carreras, con lo cual hace que los egresados tengan una alta probabilidad de empleabilidad, y no solamente eso, sino al haber una alta demanda por estas profesiones, el ingreso remunerativo de los egresados van a estar por encima del promedio, ¿no? Claro, pero sin duda el instituto haber sido un éxito, ¿no? Porque me estás comentando de que han empezado sus actividades en junio del año pasado, ¿no? Vamos un poquito más de un año y ya van a implementar 7 carreras más, ¿no? Cuéntanos un poco a qué se debe de repente ese
ese éxito, ese crecimiento en cuanto, hablemos en cuanto en todo caso a lo que es la infraestructura? Imagino que para en un año tener 7 carreras más, de haber crecido bastante en cuanto a infraestructura, en cuanto a plana docente. Háblanos un poquito sobre ese aspecto, sobre la plana docente y el equipamiento, porque ahora pues todas las carreras pues necesitan siempre tener unos buenos laboratorios, ¿no? Unas buenas aulas, ¿no? Con todas las ayudas audiovisuales, me imagino, necesarias para que los chicos pues salgan muy bien preparados, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto. Sí, gracias por la pregunta. Este Instituto de Educación Superior pues, ha sido creado dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces obedece a un cronograma de actividades que se ha proyectado y de esta manera, ¿no? En una primera fase, empezar con 5 carreras profesionales técnicas y posteriormente la apertura de las siguientes 7 carreras. Y efectivamente, el equipamiento con el cual están dotados nuestros laboratorios y talleres son equipamiento de última tecnología, ¿no? Es el equipamiento que vienen utilizando los colleges y universidades de los países más avanzados actualmente, ¿no? Y esto ha sido posible gracias a un convenio gobierno-gobierno con el Canadá, y lo que ha posibilitado inclusive que podamos estar en condiciones de próximamente suscribir un convenio de doble titulación con una institución canadiense, que va a posibilitar que nuestros estudiantes, una vez egresados, no solamente puedan optar con el título a nombre de la nación, sino también con un diploma canadiense, lo cual avala la calidad educativa que se nos brinda en nuestra institución educativa, y además tenga la posibilidad de ejercer su profesión a nivel internacional. Claro, claro. O de repente tal vez proseguir estudios en Canadá también podría ser, ¿no? Sí, también es una posibilidad. La idea es siempre regresar, por supuesto, ¿no? Para que se vayan a quedar tampoco, ¿no? Así es, sí, sí. El concepto es avalar la calidad educativa, y como sabes también, en nuestro país cuenta con una importante inversión extranjera que sus actividades están regidas por estándares internacionales, ¿no? Claro. Y casualmente esa es una de las falencias que adolecen los profesionales técnicos, de que puedan acreditar estándares internacionales para el ejercicio de su profesión, ¿no? Lo cual estaría cubierto con este importante convenio que estaríamos próximos a suscribir. Claro, muy bien. Y hablando de que esto es pues un instituto creado y diseñado para los muchachos, chicos y mujeres que hayan hecho su servicio militar, ¿cómo entra a tallar el tema de la beca 18? Que eso es uno de los grandes atractivos que tiene el servicio militar, ¿no? En cuanto al ingreso, digamos, a este Instituto de Educación Superior. El sistema de becas tiene sus propios requisitos. Las instituciones educativas que trabajan con el Programa Nacional de Becas, en primer lugar, tienen que haber sido declaradas instituciones educativas elegibles, ¿no? Uh-huh. Y solamente tienen esta condición las instituciones que puedan acreditar una calidad educativa. Y como verás, en el corto tiempo que tenemos de funcionamiento, ya nuestra institución ha sido declarada como institución educativa elegible por el PRONAVEC, lo que hace que los ingresantes al instituto, una vez que ingresan, puedan aplicar al Programa Nacional de Becas a través del programa Beca 18, porque este es el procedimiento. No es que uno postule directamente al programa Beca 18, sino primero tiene que haber sido admitido dentro de una institución educativa elegible, ¿no? Y lógicamente aplica de acuerdo al cronograma que establece el programa Beca 18, ¿no? Lo que tenemos actualmente es suscrito un convenio con el PRONAVEC, es de que los ingresantes, siempre y cuando cumplan requisitos para poder aplicar a la beca, con la constancia de admisión puedan ingresar sus documentos para participar de la convocatoria de otorgamiento de becas. Muy interesante. Cuéntanos respecto a la plana docente. O sea, en un año han crecido pues bastante. Ahora tienen 7 carreras más que van a ofrecer a los muchachos. Me imagino que del hecho de tener pues también un convenio con el gobierno canadiense, sus estándares son altísimos. Cuéntanos un poco sobre la plana docente. ¿Quiénes les enseñan a estos muchachos?
sin duda alguna, me imagino debe ser pues gente pues súper capacitada y bien apreciada en el mercado, me imagino. Sí, ese aspecto de la educación tecnológica es precisamente uno de los aspectos más importantes. Los pilares en los cuales basamos nuestra propuesta educativa, precisamente uno de ellos es la calidad de la planta académica, ¿no? Estos docentes han sido seleccionados después de un riguroso proceso, provienen de otras instituciones educativas definitivamente, lo cual acredita su experiencia y calidad profesional. Te hablaba que son cuatro pilares, ¿no? Uno de ellos es precisamente el alto nivel de la planta docente. El segundo es la infraestructura, una infraestructura moderna acorde al equipamiento de última tecnología que disponemos. Precisamente ese es el tercer pilar, un equipamiento de última tecnología que hace que nuestro instituto sea uno de los institutos tecnológicos mejor dotados actualmente en el país, y no solamente en el país, sino también en la región. Muy pocos institutos disponen de esta calidad de laboratorios y talleres que actualmente cuentan, y es para poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el cuarto pilar, basado siempre en lo más importante, que es el estudiante, es un permanente monitoreo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy interesante. Y yo te voy a comentar sobre otro pilar que es importante. Seguro los jóvenes que están escuchando y han hecho su servicio militar deben estar pensando. El tema costos para ingresar a este instituto. ¿Cómo puedo acceder yo si fuera un chico que acabo de terminar mi servicio militar? Y no necesariamente pues quiero aplicar a la beca 18, ¿no? Pero simplemente, me parece interesante. Es un instituto bien dotado, bien equipado, con plana docente de primer nivel, ¿no? Sin duda alguna, pues, muy, muy por encima de otras, pues, posibilidades que podría tener yo para aprender. Pero, no sé, el Senati me cuesta tanto, acá me cuesta tanto. ¿Cómo es el tema para este instituto en relación a los costos? Sí, como mencioné, este es un derecho al cual tienen acceso todo aquel joven que tomó la decisión de prestar su servicio militar en una de nuestras tres instituciones armadas. Nosotros aplicamos el examen de admisión sin ningún derecho de costo y no cobramos pensión de enseñanza tampoco, ¿no? Entonces, los licenciados tienen prácticamente gratis. Así es, tienen una oportunidad única para poder acceder a esta oferta de calidad educativa que anteriormente no existía, y para poder formarse profesionalmente con los mejores estándares de nivel mundial que actualmente disponemos. Pero me imagino que si ingresas debes pagar aunque sea una cuota de ingreso, ¿no? No, esto solamente hay un derecho de matrícula para aquellos que tienen la posibilidad, ¿no? O sea, se hace un estudio socioeconómico. Tienen una plana de asistentes sociales que ve la situación de cada chico. Así es, el seguimiento de los estudiantes es permanente. No solamente se monitorea su rendimiento académico, sino también de acuerdo a las últimas prácticas educativas, tenemos un staff de personal especializado en psicología y de servicio social que atiende las condiciones en las cuales el estudiante se desempeña, ¿no? De tal manera que no se vea afectado su rendimiento académico, y lo que es más importante, que esta importante inversión que ha realizado el Estado en beneficio de los jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas tengan un resultado auspicioso, que es la culminación exitosa de sus estudios, y brindar a la sociedad profesionales técnicos formados con una excelencia académica. Sin duda alguna es una gran noticia, ¿no? Los cuatro pilares de lo que tú hablabas, ¿no? Más la ventaja, ¿no? Porque muchos de los chicos pues no tienen posibilidades de repente de acceder a una educación pues de calidad, ¿no? Institutos pueden haber muchos, academias pueden haber muchas, pero a ese nivel pues en otros lados pues cuesta, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? El hecho pues de es una buena recompensa, digamos, es un gran beneficio, ¿no? Posterior al haber pues pasado por el servicio militar. Bueno, se me está yendo el programa, pero
justo cuando estábamos empezando a conversar, nos hablaste que ahorita el 7 y empieza el otro semestre, digamos, el nuevo proceso. Repítenos, por favor, a dónde tienen que ir, qué cosa, los requisitos, qué cosa es lo que tienen que llegar, por favor, nuevamente, los chicos que todavía estamos, yo sé, a un par de días, pero estamos pues todavía con tiempo, porque no es muy complicado tampoco los requisitos que se piden para postular ahí al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Así es, los requisitos son muy simples, ¿no? Para los licenciados, los que ya son licenciados, asistir con su libreta militar, en el cual consta que han prestado servicios en una de nuestras tres instituciones armadas, no tener una edad mayor de 30 años y tener secundaria completa en cualquiera de las modalidades. Lógicamente, posiblemente no tengan a la mano estos certificados de estudios, van a tener un plazo posterior al examen, pero lo que sí, lo que se quiere es la veracidad en cuanto a haber culminado la secundaria completa en cualquiera de las modalidades que se viene brindando actualmente en las instituciones de educación básica regular. Uh-huh. Y el lugar donde vamos a aplicar el examen, ahora sí va a ser un examen centralizado a nivel Lima y Callao, bueno, y los que de provincias que estén actualmente radicando acá en la capital, asistir a nuestras instalaciones que están ubicadas en el Fuerte Hoyos Rubio, en la avenida Alcázar sin número, que está, eso está al final de la avenida Alcázar en el distrito del Rímac, y a partir de las 8 de la mañana el día jueves 7 de julio vamos a estar aplicando el examen de admisión para aquellos que deseen iniciar estudios en nuestro segundo semestre académico en cualquiera de las 7 carreras que tenemos ya a disposición, que las vuelvo a repetir, por favor, si tenemos tiempo, son las electrónica industrial, construcción civil, computación informática, mecánica de producción, mecánica automotriz, topografía, análisis de sistemas, administración de recursos forestales, industrias alimentarias, administración hotelera, mantenimiento de maquinaria pesada y explotación minera. ¿Algún correo, algún teléfono, mi estimado? Sí, tenemos un teléfono, es el 920-155-408, con RPM también el numeral 920-155-408, y también a nuestro correo de admisión, que es admisión@iestppffaa.edu.pe, o también en nuestras redes sociales nos ubican como Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Ahí fácilmente podrán tener enlace a nuestra página web o también a nuestras páginas de las redes sociales. Claro, ahí por si acaso alguien quiere alguna información complementaria, por ahí puede acceder. Así que ya saben, muchachos que me están escuchando, han hecho su servicio militar, ¿no? Este jueves 7 de julio al cuartel Hoyos Rubio hay una estupenda oportunidad de desarrollo profesional. Simplemente tienes que ir con tu libreta militar donde dice que eres licenciado, no tener más de 30 años, eso lo tienes con tu DNI, ¿no? Y tu certificado de secundario completa, si es que no lo tienes, tienes algún tiempito más para entregarlo, ¿cierto? Así es, sí. Yo sé que estos certificados de estudios a veces es un poco complicado de conseguirlos, o de repente ya los han utilizado para otro trámite. Nosotros vamos a dar un plazo prudencial, pero que sí acrediten para los, una vez ingresados, acrediten el haber culminado la secundaria. Y asimismo, esta es una oportunidad también para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de poder asistir a los otros exámenes que hemos realizado de manera descentralizada en las guarniciones de Lima y Callao, en las tres instituciones armadas. Así es que si es que también hay algún joven que todavía está haciendo su servicio militar y que está próximo a licenciarse en el mes de julio, también podría asistir a las instalaciones del Fuerte de los Rubios a rendir su examen. Y una vez que obtengan el licenciamiento, poder estar en condiciones de empezar sus estudios a partir del mes de agosto. Bueno, fabuloso. Te agradecemos la presencia del programa, mi estimado Luis, y te deseamos pues éxitos en la dirección de este importante Instituto de Educación Superior. No vemos que ha crecido en un año pues de una manera exponencial, pero impresionante. Nos has hablado sobre la categoría pues de la plana docente, los laboratorios, en fin, los costos,
Sin duda alguna es una estupenda oportunidad para todos los muchachos, es una gran recompensa para todos los pues que han hecho su servicio militar. Así que ya saben, tienen hasta el 7 de julio, el 7 de julio a las 8 de la mañana, cuartel Hoyo Rubio, al final de la Avenida Alcázar, ahí está el cartelazo, ahí es inmenso el cuartel Hoyo Rubio, nadie se puede perder. Por si acaso doy el teléfono, los que necesiten alguna información complementaria, 920-155-408, repito, 920-155-408, o el correo electrónico admisión@iestpffaa.edu.pe. Pero es facilísimo, con tu libreta, tu DNI que no tiene más de 30 años y tu secundaria completa, puedes ir a dar tu examen y acceder a esta estupenda oportunidad de desarrollo profesional. Estuvo con nosotros el contraalmirante Luis Peralta, director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Te deseamos éxitos en tu gestión, mi estimado Luis, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Omar, por la oportunidad que nos has brindado y nuestro compromiso de que cuando lo deseen venir nuevamente a seguir informando acerca de nuestras actividades. Por supuesto, cuando tengas alguna novedad, alguna nueva carrera, traer de repente otro programa, podemos traer a los muchachos que ya están estudiando acá para que den su testimonio de lo que efectivamente ellos están viviendo, de cómo están progresando, cómo están creciendo. Así es. Así que, como verás, es algo sorprendente cómo los licenciados ya en este corto tiempo ya han podido asimilar conocimientos. La verdad que la tecnología hace que el aprendizaje sea mucho más fácil. Claro, perfecto, perfecto. Te comprometemos para en un próximo programa traer a los muchachos que ya están estudiando para que nos cuenten cómo son los laboratorios, qué están aprendiendo, cómo se sienten, pues, ¿no? O de repente los próximos que están ya a licenciarse o a terminar, por ejemplo, sus estudios, o ya han terminado, exalunos de repente, bueno, todavía no los tienen, ¿no? No, pero... Todavía no los tienes, pero... No, pero ahora próximamente también vamos a hacer la ceremonia de la primera certificación modular. Ajá. O sea, los alumnos que empezaron el año pasado ya han culminado su primer módulo académico y eso los acredita un certificado modular que va a validar las competencias que ya han adquirido, ¿no? Y con esto pueden insertarse laboral tranquilamente. También, o sea, no necesariamente tienes que haber terminado ya el instituto, sino ya el primer módulo, ya puedes ir buscando chamba porque ya tienes tu buen certificado y además, sobre todo, estás bien preparado. Muchas gracias nuevamente, gracias, mi estimado Luis, por estar aquí en el programa y te comprometemos nuevamente para estar aquí en los micrófonos de Embarcado. Bueno, 11 de la mañana con 33, 34. Carlitos ya me quiere matar porque se fue el programa. Emita, no podemos dar noticias, pero bueno, fue un placer estar aquí con ustedes en Embarcados en los 8:20 AM en la www.radiolibertad.com.pe. No se olviden de visitar nuestra página web www.marina.mil.pe, nuestro Facebook Marina Guerra del Perú Oficial y nuestro Twitter @naval_Perú. Y yo los veo el jueves a las 11 de la mañana aquí en Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Cuídense y abríguense. Chau. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. No te olvides, estamos aquí en Radio Libertad todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Buen viento y buena mar.